El Ministerio Público ejecuta allanamientos en el occidente del país contra lavadores de activos sospechosos de tráfico de droga. En una nueva acción del Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con el apoyo de la Policía Militar, ejecutan la Operación Edén, la cual, en cumplimiento a la orden emitida por un juez con jurisdicción nacional, ejecutan 12 allanamientos de viviendas ubicadas en el municipio de El Paraíso, departamento de Copán, con la finalidad de recolectar indicios de la comisión del delito de tráfico de drogas y otros delitos conexos. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico inició investigaciones luego de recibir una denuncia anónima el pasado 7 de octubre de 2019, en la cual se señalaba a un grupo de personas con dominio en el municipio del Paraíso, departamento de Copán, que se dedican al tráfico ilícito de drogas hacia Guatemala, por lo que se ejecutaron diligencias investigativas dirigidas a identificar a los miembros de la organización, sus posibles actividades comerciales, qué propiedad de bienes tienen y movimiento, siendo necesario y urgente la ejecución de los allanamientos en curso con el fin de recolectar los indicios que complementen las investigaciones ya realizadas. Se recuerda a la ciudadanía que, con el fin de combatir el delito de tráfico de drogas y lavado de activos de los bienes derivados de estas actividades, pueden interponer sus denuncias a través de las redes sociales del Ministerio Público o llamando al 2556-3600, pero ejecuta la Operación Edén el Ministerio Público, y son 12 allanamientos en viviendas ubicadas en el municipio de El Paraíso, en el departamento de Copán.